Buenas tardes. Con el sol que entra por la ventana, voy a acercarme a mi escritorio y con este hermoso sol vamos a hacer el ritual del eclipse, que es un ritual maravilloso para que todo lo que venga hacia nosotros sea lo mejor, para que todo lo que venga para todos los argentinos sea para trascender, para crecer, para iluminarnos. Yo puse acá una tablita de madera para que pueda estar más cómodo con las velas, y voy a tomar una vela amarilla. Esperen un segundito que estoy apoyando, ahí está. Voy a tomar una vela amarilla y voy a prenderla para representar al sol. Ya la descargué con una oración, puede ser un Padre Nuestro, puede ser un Ave María o los dos. Pueden pasarle alcohol también mientras lo rezan, así le sacamos todas las vibraciones negativas. Y vamos primero a calentar la base, vamos a apoyar la vela para que quede perfectamente parada. Esto tiene que estar bien hecho porque si no corren peligro de que la vela se caiga, ¿no? Entonces este es un poco la prueba para que vean que la vela está bien pegada. Una vez que está pegada, nos concentramos en el pedido, en este caso que nos traiga prosperidad, cambios, avance, que pueda haber justicia en nuestro país, que pueda seguir nuestro presidente, que todos los malos tengan su merecido, ¿eh? Aquella persona que no tenga una vela amarilla puede prender una vela blanca, que es la más común, ¿no? Calentamos la base, ¿m? Y volvemos a apoyar para que quede pegada, ¿m? Y esas dos velas van a convocar la armonía, el bienestar, el cambio, el salir de una situación terrible, angustiante, de una situación que nos da mucha angustia, para que podamos realmente crecer. Pedimos todo eso. Ahora voy a prender una vela roja. No es necesario que ustedes lo hagan. Yo lo voy a hacer porque para mí el rojo es el corazón del sol, el corazón. Entonces voy a ir ahí, en el medio del corazón, para que nos traiga prosperidad, nos traiga abundancia y nos traiga todo lo que los argentinos nos merecemos. Vamos a concentrarnos y a pedir paz, paz para el pueblo, paz para todos nosotros, abundancia, prosperidad, amor, mucho amor, que es lo que nos falta, mucho. Y finalmente voy a prender una vela verde para convocar todo eso, para convocar el bienestar material. Que el bienestar material sea el que dé comienzo en este país a todos los argentinos bienaventurados y de buena fe. Ese es el ritual del sol que está entrando acá precisamente en este momento por la ventana. Sol, Ra para los egipcios, danos todo lo que necesitamos. Este pueblo que tanto ha esperado, este pueblo que ya no da más. Necesitamos justicia, paz, armonía. Necesitamos la luz del sol, que nos transmuta, que nos cambie, que nos saque toda oscuridad. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos los que están mirando. Que Macri gane, obviamente, que Macri, nuestro hombre gris, que gane, ¿eh? Que gane. Y ya hay bastante manifestación del eclipse. No quiero verlo. Está ahí, chicos, ahí en mi ventana, ahí. Me está dando a la cara, me está dando a la cara. Y estoy pidiendo por todos nosotros, por la Argentina, por todos los que sufren, por todos los que necesitan, por todos los que no tienen trabajo, por todos los que no tienen casa, pero también por todos los que tenemos trabajo, que nos siga bendiciendo todo el trabajo que tenemos y que se nos triplique, se nos cuadruplique, se nos quintuplique. La nube gana, es una pequeña nube que está pasando, pero el sol está y están las velas, y están los buenos deseos de todos, porque el deseo mío, el tuyo y el tuyo y el tuyo, todos nuestros deseos forman un deseo colectivo que nos trae paz, prosperidad, abundancia, amor, claridad mental, porque el sol siempre está, siempre seguirá estando para alumbrarnos y para traernos todo lo que necesitamos. Amén. Que este eclipse nos dé todo. Todo. Gracias por estar del otro lado. Gracias por sintonizarse con esta energía de paz, de prosperidad, de abundancia, de armonía, de amor y de todo lo que somos capaces de generar desde nuestro ser interior, abriendo nuestra alma a esa luz sanadora que nos limpia y que nos cubre de todo lo malo, de todo lo que no es de este plano, de todo lo que no tiene que ser. Por eso, amén, amén y amén, que venga lo mejor, siempre. Basta ya. Basta de todo lo que ha pasado. Ahora queremos lo nuevo, lo bueno, que la luz del sol cubra toda la Argentina con paz, prosperidad, abundancia, amor, alegría, y que los nefastos, que los corruptos, que los culpables paguen todo lo que tengan que pagar, todos, cada uno, porque acá se tiene que pagar todo. Eso es lo que pido para todo el pueblo argentino, para todos, sin ninguna excepción. Gracias por estar del otro lado, muchas gracias, muchas gracias. Es un eclipse largo y va a dar para largo. Gracias a todos.